Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad básica. Es la continuación de una serie de vídeos que he dedicado al tema de los transformadores para focos halógenos, para lámparas halógenas de tipo dicroica. Esta que estáis viendo tiene un fallo en el portalámparas, tal como estáis viendo. El mismo tiende a encenderse y apagarse, según como lo movemos. A ver si consigo una posición que se apague, ahí le tenemos. El mismo está alimentado, está funcionando, pero la lámpara está apagada. Es una avería, no es muy común, pero es una avería que, por ejemplo, en sitios donde las lámparas dicroicas, las lámparas halógenas, se pasan muchísimas horas al día encendidas, o se pasan prácticamente las 24 horas al día encendidas, las mismas se van requemando, se van retostando la parte del casquillo y con el tiempo tienden a fallar. Una muestra curiosa que nos hacen las lámparas cuando el casquillo está quemado es que llegamos a ver la lámpara porque está fundida o la misma no está apagada todavía, pero vemos que la lámpara se enciende y se apaga, hace una especie como de parpadeo. Esta todavía no está excesivamente caliente, por lo tanto no lo está haciendo, pero es un fallo típico de estas lámparas que cuando tienen el casquillo quemado producen una luz como si fuera una especie de parpadeo, o la luz se va y viene. No llega a apagarse completamente, sino que aumenta de intensidad y vuelve a disminuir. El problema, ya digo, es un problema típico, por ejemplo, en hoteles, en sitios donde las lámparas, restaurantes, bares, donde las lámparas pueden pasarse un montón de horas al día encendidas, las mismas, ya digo, se retuestan. En muchos casos llegan a fundir la lámpara dicroica por este fallo de continuidad, esta resistencia que nos está presentando el casquillo, y las mismas, pues ya digo, llegan a fundirse la lámpara, colocamos una lámpara nueva y la misma hace mal contacto o no llega a funcionar adecuadamente, sino que la luz va y viene. Cuando tenéis ese problema, la solución es tan sencilla como, aparte de cambiar la lámpara, tenéis que cambiar también el casquillo, tenéis que cambiar el soporte de la lámpara. Los soportes los podéis encontrar en el comercio, se venden de diferentes modelos y, bueno, tamaño, fabricantes y demás. Ya digo, para este tipo de lámparas los soportes son estándar, los vais a encontrar. Y lo dicho, cuando tengáis una lámpara que la luz va y viene, hace parpadeos, funciona de forma intermitente, no cambiéis la bombilla solo. La bombilla sí la tendréis que cambiar porque ya sus terminales van a estar dañados. Tenéis que cambiar, aparte de la bombilla, también el casquillo, el portalámparas. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.